En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Físicamente, como están ustedes, y a través de los medios de comunicación, la radio y la televisión, para unirse a nuestra plegaria dominical e invocar también la ayuda de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Esta Santa Misa que cada día se dice a esta hora, la ofrecemos ante todo por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo de Guadalupe. Recibimos en esta ocasión a los peregrinos por todas las familias y los lectores de la insigne y nacional Basílica de Guadalupe. Hermanas y hermanos, volvemos al tiempo ordinario que se inicia con dos grandes solemnidades, la fiesta de la Santísima Trinidad que celebramos hoy y la fiesta del Santísimo Cuerpo y de la Sangre de Cristo que celebraremos el próximo domingo. Siguiendo el mandato de Jesús, un día fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El cristiano no es una comunión de es una comunión de personas. Conocemos la intimidad de Dios porque Jesús lo ha revelado. Hoy celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero antes de comenzar nuestra celebración, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yeah.
gloria a Dios en el cielo. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios y Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Señor hizo los cielos, hizo aliento a los astros, pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orbe. Aquellos que lo temen y en su bondad confían, lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados
junto con él. Palabra de Dios. Con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Aleluya, 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 queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. Como culminación de los misterios de nuestra fe, celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Sirve de muy poco que intentemos explicar en términos filosóficos o teológicos e incluso matemáticos lo que es un misterio que nunca vamos a comprender del todo.
reconociendo que vemos estas cosas en espejo y en enigma, como dice San Agustín, se nos presenta en el Padre el origen, en el Hijo la natividad y en el Espíritu Santo del Padre y del Hijo la comunidad y en los tres la igualdad. Nuestra experiencia de fe nos dice que Dios es Padre amoroso, que cuida de sus hijos y les protege porque es auxilio y escudo. Dios está a nuestro lado, dialoga con nosotros y nos ayuda, respeta nuestras diferencias, pero nos quiere a todos por igual. Dios es Hijo, que nos ama hasta el extremo de dar su vida por nosotros, que quiere darnos a conocer que solo es feliz aquel que es capaz de darse al otro y de perdonar. Dios es Espíritu que nos fortalece y nos da su aliento para que sigamos caminando hacia su encuentro. Pero lo que más nos importa es saber que Dios es amor, amor entre personas, porque Dios es comunidad. Es muy conocida la leyenda del episodio de San Agustín en la playa. Un niño trata de meter toda el agua del mar en un pequeño pozo que está construyendo en la arena. El obispo de Hipona contempla lo que está haciendo el niño y le dice que es imposible que consiga su objetivo. Pero el niño le responde diciéndole que es más difícil todavía desentrañar lo que estaba pensando. Al parecer, San Agustín estaba meditando en el misterio de la Santísima Trinidad. Leyenda o realidad, lo cierto es que tras escribir un extenso tratado con el título de Trinitate, llegó a la conclusión de que lo importante no es solo conocer, lo más importante de este misterio es amar. ¿De qué sirve conocer algún bien si no lo amásemos? Busquemos con todas nuestras fuerzas a Dios, con la seguridad de que Él sale antes a nuestro encuentro. Quien busca, encuentra. Quien desea un bien, acaba teniéndolo. Nuestra súplica debe ser: dame fuerzas para la búsqueda. Tú que hiciste que te encontrara y me has dado la esperanza de un conocimiento más perfecto. Ante ti está mi ciencia y mi ignorancia. Si me abres, recibe al que entra. Si me cierras, abre al que llama. Haz que me acuerde de ti, te comparta y te ama. Aquí está la clave: buscar, comprender, amar. No es cuestión de doctrina, mis hermanos, sino de vivencia. El amor de Dios se ha difundido en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dios nos da a conocer al hombre mediante el amor. Solo será capaz de conocer a Dios aquel que experimente el amor de Dios en su vida, que se sienta amado por Él. Ya lo decía San Juan, solo el que ama conoce a Dios. Es significativa esta parábola. Un hombre le decía a su amigo que había conocido a Dios. Este le preguntó: ¿y quién es Dios? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Pero nuestro hombre no supo contestarle. Solo le dijo que antes era un alcohólico, que pegaba a su mujer, que había arruinado a su familia y se había quedado sin trabajo. Ahora, sin embargo, desde que sintió que Dios estaba a su lado, su vida cambió totalmente. Dejó la bebida, encontró trabajo y se sentía muy feliz junto a su mujer y a sus hijos. Había descubierto la única verdad importante: Dios es amor. Este descubrimiento transformó su vida. Esto es lo que sabía de Dios. Y lo que sabía de Dios
era lo único que le bastaba. La fiesta de la Santísima Trinidad es un buen día para remozar las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, fomentar además nuestro trato en intimidad y confianza con las tres divinas personas, con el Padre que hizo el cielo y la tierra, con el Hijo que dio su vida por nosotros y se nos ha quedado cercano y asequible en la Eucaristía, con el Espíritu Santo que en todo momento nos impulsa hacia Dios, la luz que alegra nuestra vida entera. La intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, que vino hasta este lugar a traernos precisamente a este Dios que nosotros reconocemos, que vino a traernos precisamente a este Dios que nos muestra su misericordia, nos ayude precisamente a alabarlo continuamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe y digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios, Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su amor y que escucha complacido los gemidos inefables con el Espíritu que intercede por nosotros, y a cada una de estas peticiones digamos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, para que Dios, Padre, Creador de Todopoderoso del Universo, lleve el mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha prometido, en la que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá contemplar su rostro glorioso. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunda en ella un amor semejante al suyo, como corresponde a su condición de esposa amada. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Espíritu Santo, que enriquece al mundo con sus dones, sea padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, tengamos celo para anunciarlo a quienes lo desconocen.
a fin de que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios, que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los peregrinos, por todas las familias y los lectores de la insigne y nacional Basílica de Guadalupe. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos Fela Fábregas, Maximino Chávez Drogue, Fernando Velázquez Ramos El Chaval, Alejandro Rocha Castillo, para que Dios les conceda el eterno descanso. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestro hermano Pedro Becerra, para que Dios le conceda su recuperación de su salud. Oremos. Escúchanos, Señor. Dios Altísimo, que has querido que en las aguas del bautismo llegáramos a ser hijos en tu Hijo único, escucha al Espíritu que nos hace clamar Padre, y haz que obedientes al mandato de tu Hijo seamos anunciadores de la salvación que ofreces a todos los pueblos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. A
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor.
hermanos. Les recuerdo, hermanos, que el próximo jueves es la fiesta de Corpus Christi, y entre los días de precepto que quedan para la nación mexicana, este es el único día que nos incomoda un poquito a todos. Los demás días, Guadalupe, Navidad y Año Nuevo, caen en día de descanso. Por eso, ojalá, como decían nuestras abuelas, hay que ir a misa el jueves de Corpus. Hermanos, hermanas, de parte del venerable Cabildo, les recordamos que el próximo viernes es primero de mes y el próximo domingo también lo es. En esta basílica es el viernes de la caridad o domingo de la caridad. Aquí en el área de comulgatorio tenemos destinadas las mesas para que puedan traer víveres no predecederos, que son destinados para las despensas que se reparten entre nuestros hermanos más pobres. Les pedimos sean generosos para poder compartir con los más necesitados. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un buen